Los diputados de Nuevas Ideas han comenzado a liberar la información que la población salvadoreña ha estado solicitando. Están publicando los nombres y los montos que ganan las personas que trabajan con ellos. Esto ocurre después de una publicación del presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de X, donde expresó: "Gracias por la confianza que nos dieron en estos 35 días, pero parece que algunos ya perdieron esa confianza. La confianza que le dio el pueblo salvadoreño durante su primer periodo de administración y donde resolvió el problema de inseguridad pública. En respuesta a la demanda de transparencia, algunos diputados, como Cristian Guevara, jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, han publicado documentos que detallan los nombres y montos de las personas que trabajan para ellos. Acá está mi planilla de mi equipo de trabajo. Es el mismo y sin cambios desde que entré el 1 de mayo de 2021. Con ellos he trabajado medios y territorio todo este tiempo. Ninguno es mi pariente", expresó en sus redes sociales. También han seguido esta línea de transparencia. La diputada Alexia Rivas dijo: "Honestidad ante todo se les aprecia", y publicó un vídeo explicando: "Quiero compartir sus cargos, pero también sus nombres para que cada uno de ustedes conozcan quién es el equipo de personas que nunca me han dejado sola. Quiero agradecer al arquitecto Arnoldo Orantes, a la licenciada María Sandoval Morales, al licenciado Carlos Díaz Portillo, a Yara Nicole Carranza, a Oscar Mendoza López, a Stephanie Mayensi Gómez, a Rosaura Beatriz Mercado, por siempre dar esa mía extra, porque sé que tienen una hora de entrada, más no de salida. Porque esa fue la decisión que tomamos cuando nos aventuramos desde el 2021 en acompañar esta gran transformación liderada por el presidente de la República. A cada uno de ustedes que siempre han confiado en esta servidora, que me han dado una mano amiga, que han creído en mí y sobre todo que han estado también acompañándome, quiero agradecerles por sus sugerencias, por siempre estar ahí como una ciudadanía activa que tiene derecho a saber en qué se invierten los recursos públicos. En este momento y hoy, 8 de agosto, ese presupuesto que esa servidora utiliza asciende a $7,150. De hecho, tengo también cada una de las constancias salariales que han sido emitidas por recursos humanos de esta misma Asamblea Legislativa, para que no quede duda que no tenemos absolutamente nada que ocultar. Por eso, también voy a compartir cuáles son los cargos y cuáles son los montos a los cuales asciende cada una de sus contrataciones. Ahora ya dije los nombres. Seguramente querrán saber cuánto ganan cada uno de estos empleados. Estos cargos no están limitados a una sola función. De hecho, alguien que acompaña en territorio también desarrolla otras actividades. Las personas que se dedican a acompañar, por ejemplo, en relaciones públicas, también tienen otras funciones que son asignadas, dependiendo cómo vaya el día, dependiendo cuál es la función legislativa o de territorio que cada uno de ellos desempeña. Acá podrán ver cuáles son los cargos y los salarios de estas personas. Nuevamente, gracias a los que siempre han estado ahí. Les prometo nunca fallarles. Diputado William Soriano también publicó en sus redes sociales un vídeo. Es decir, nosotros como diputados personalmente, yo William Soriano, utilizo $8,500 del presupuesto. Con eso, contrato a 4 personas de mi equipo. Aquí está la nómina. Muchas personas me pedían que mostrara cuál era mi planilla. Bueno, 1, 2, 3, 4. 4 personas conforman mi equipo de trabajo. 4 personas han conformado mi equipo de trabajo desde siempre. ¿Ya? Dividimos los salarios en 2.333, 2.333, 2.333 y 1.500. Son 4 profesionales: asistente en comunicaciones y relaciones públicas, técnico analista, asistente técnico y asistente de comunicaciones. Con este equipo de trabajo yo he estado en 6 comisiones en la legislatura anterior. Soy el diputado que más comisiones ha tenido en una sola legislatura. Este mismo equipo de trabajo me acompaña al territorio en el Departamento de la Unión.
Ese mismo equipo de trabajo me acompaña a las diferentes comisiones en las que estoy y también en todas las sesiones plenarias. Como ustedes sabrán, es un trabajo bastante fuerte. La diputada Elisa Rosales. Siguieron dando explicaciones en diferentes medios. Lastimosamente, esto no fue suficiente para muchos y nos dimos cuenta que este malentendido continúa. Nosotros ya no volvimos a tocar el tema porque pensábamos que ya estaba claro. Y ese fue nuestro error. Por lo que quiero pedirles las disculpas por haber creído que el tema estaba suficientemente claro. Además, decidí hacer este espacio para poder compartir con ustedes información importante. En primer lugar, quiero compartir con ustedes la planilla de mi equipo de trabajo. En esta hoja ustedes pueden ver cómo está reflejado el número de carnet, el nombre de cada uno, el cargo y el salario que devenga. Aquí quiero aclarar algo muy importante. Hay una diferencia entre un funcionario público y un empleado público. La ley hace diferencias importantes. Los empleados públicos no pueden estar siendo publicados, es decir, la información de su salario es ilegal compartirla, si no se cuenta con la autorización de ellos. En cambio, los funcionarios públicos, como yo, que fui electa diputada, nuestro salario está a disposición y es público. Es por eso que yo he podido compartir esta lista, ya que cuento con la autorización de cada uno de los miembros de la planilla. Sin la autorización de al menos uno de ellos, no habría podido compartirla porque no habría sido legal. En este caso, tengo el documento donde se notifica a Nuevas Ideas como grupo parlamentario y la asignación que tiene por cada uno de los diputados, que es de $11,000. En esta parte podemos ver la asignación presupuestaria para el grupo PCN, que también es un monto de $11,000. Esta es la notificación para el grupo parlamentario ARENA. Como pueden ver, el monto también es de $11,000. Esta es la notificación para el partido PDC. Pueden ver que también el monto asciende a $11,000. Y esta es la notificación para el grupo parlamentario Vamos. Ustedes pueden ver que cada uno de estos documentos cuenta con la firma de un secretario de la Junta Directiva, sellos, lo que da legalidad a estos documentos. Sin embargo, la situación ha generado controversias. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, se defendió en una entrevista alegando que intentan boicotear su trabajo. Según ella, tiene el mismo presupuesto. Y yo resalto a la ciudadanía, a la gente que dio confianza en diferentes partidos, diferentes representantes electos, de que aún con represalias, acoso en redes y lo que sea, han tenido la valentía de exigir lo que como pueblo les corresponde, la verdad y la transparencia. Esa pregunta deben hacérsela a la bancada mayoritaria y también recordarles que la gente les está pidiendo que muestren las planillas. Con permiso. Gracias. Bukele ahora pide a los salvadoreños nuevamente paciencia y confianza para tratar y lograr otro problema que incide en el día a día a los salvadoreños. Para este segundo periodo pedí nuevamente confianza y paciencia, para intentar, con la ayuda de Dios, otro milagro, recuerda el mandatario. Bukele durante el discurso de investidura presidencial anunció que, resuelto el problema de inseguridad pública, su segundo mandato se iba a centrar en mejorar la economía del país que constituye el principal problema de los salvadoreños. Síguenos como Mágico TV.